Buenos días, estimados jóvenes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendiendo desde Casa, dirigido a estudiantes de octavo grado en la asignatura de Estudios Sociales. Les saluda la profesora Elvira Torres. Hoy martes 20 de octubre del año 2020 voy a compartir con ustedes un tema titulado Medios de Comunicación Actual, Expectativa de Logro, comparar los primeros medios de comunicación con los actuales a través de la observación de imágenes e explicación. Para ello, voy a realizar la exploración de conocimientos previos y les pregunto, ¿qué son los medios de comunicación? Seguro estoy que desde casa estarán contestando. Profesora, los medios de comunicación son aquellos instrumentos por el cual se realiza un proceso de comunicación que puede ser oral y escrita. Muy bien. Vamos a conocer un poco sobre los antecedentes históricos de los medios de comunicación. Se remonta a lo que son los orígenes de la humanidad. Esto debido a que existía la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar lo que son los sentimientos e ideas. Las primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos, los sonidos culturales. Posteriormente, al desarrollar algunas habilidades, viene y la comunicación empieza a transmitirse a través de imágenes. Pero la invención del lenguaje verbal dio paso a lo que fue las pinturas rupestres y otros medios de comunicación, de representación primitiva de los jeroglíficos en las tumbas faraónicas, las reflexiones de los filósofos griegos. Los antecedentes antiguos de los periódicos que se hacían en los actos públicos en Roma procede de lo que podría considerarse en ese momento periodista. Eran avisos con hojas sueltas, manuscritas, sin firma. Es ahí donde se informaba de los movimientos de los barcos que recogían información de los marineros. Era la forma de comunicación que tenían en esos tiempos. Los medios de comunicación son masivos y personales. Masivos porque informan a una gran parte de la población. Personales porque puede ser una comunicación entre grupos más reducidos, familia, amigos, colegas, entre otros. Las cartas fue uno de los primeros medios de comunicación que existió. En junio de 1605, esto dio pie a lo que fue la impresión del primer periódico a cargo del joven Jones y se llamó Colección de Todas las Noticias. El cine en sí surge a finales del siglo XIX en Francia. De ahí la invención de la televisión, las primeras emisiones televisivas. Observen las imágenes, cómo eran los televisores antes. La forma que se daba a través de la transmisión de las imágenes en blanco y negro. Esta línea de tiempo nos muestra una evolución sobre lo que son los medios de comunicación. Desde el primero que existió, que ya lo mencionamos anteriormente, a llegar a la era tecnológica y poder usar tecnología de punta. Finalmente, ya la aparición del Internet en los años 80 y de las tecnologías digitales computarizadas. Pero vamos a hablar específicamente en Honduras, ¿cómo fue el origen de la comunicación? Se inicia con las culturas prehispánicas y el desarrollo de su lenguaje y escritura. Medios tradicionales como el correo, la imprenta, la prensa escrita, evolucionando hacia las telecomunicaciones como el telégrafo, la radio, la telefonía, la televisión e internet.
En 1877, la comunicación en Honduras por correo. ¿Cómo se transportaban las personas para poderse comunicar de una comunidad a otra? Personas tenían que ir a pie, a caballo. Posteriormente, la prensa escrita se dio en 1839. Francisco Morazán fue quien introdujo la prensa a Honduras. La radio en 1928, cuando estaba operando una de las compañías transnacionales muy importante, Tela Roar Company. La televisión en 1959. En Honduras aparece el internet a inicio de los años 1990. Ese tiempo solo existía lo que era una comunicación telefónica fija. La primera empresa de telefonía móvil fue Celtel. Medios de comunicación actual. ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas que nos ofrecen? Dentro de las ventajas tenemos comunicación a distancia. Usted se puede comunicar en cualquier parte del mundo que usted esté. Esa es una de las ventajas de la comunicación. Usted puede estar en tiempo real mirando a sus familiares. Antes no era así. Usted tenía que enviar un correo y esperar respuestas. Más de un mes para tener una respuesta, 2 meses para que su familiar le pudiera contestar. Ahora usted fácilmente puede enviarle fotografías en tiempo real y que puede observar lo que está pasando a su alrededor. El estudio a distancia, caso el de ahorita por esta pandemia que estamos atravesando, usted puede seguir informándose. Estos son los avances positivos de la tecnología, que vienen a cortar distancia, vienen a poder realizar cambios de una manera más rápida, la publicidad, la difusión masiva de información. Pero de igual forma trae desventaja, como la dependencia de la tecnología. No siempre son confiables, el costo económico también. De igual forma puede tener problemas como datos no enviados. ¿Pero qué? La tecnología es buena. La tecnología nos ha venido a solucionar muchos problemas en varios aspectos, aspecto económico, político y social, pero lo malo es el uso que usted pueda darle a la tecnología. Usted no puede crear una dependencia de la tecnología porque el hombre mismo la creó, pero para generar cambios positivos en la sociedad y podamos realizar el mejor uso de ella. Los medios de comunicación pueden ser masivos y personales. Son masivos cuando la información va dirigida a gran parte de la población. Personales porque puede existir una comunicación entre grupos más reducidos o entre familias, entre amigos y colegas, entre otros. Hemos llegado a la parte final de la clase. Es importante que reflexionemos en relación al papel tan importante que hacen los medios de comunicación en toda la sociedad. Un papel muy determinante. Hay que partir del lugar que estos ocupan dentro de lo que son los procesos culturales e ideológicos. La comunicación y la tecnología constituyen un binomio importantísimo en nuestro tiempo. La sociedad del conocimiento ha convertido a los medios y sobre todo a la información en el catalizador de cualquier acontecimiento. La tecnología es muy productiva y nos genera cambios positivos dentro de la sociedad. La tecnología, jóvenes, no es mala. Malo es el uso irracional que hacemos de la tecnología. Analicemos entonces cómo la tecnología ha venido a perjudicar las relaciones interpersonales. Ahora usted muy fácil lo puede compartir con su familia,
sentarse a la mesa, a poder comer, mirándose cara a cara, tener esas conversaciones así de frente, poder abrazar y expresar sus sentimientos. Ahora las personas utilizan las redes sociales para poder expresar a través de imágenes, emoticones, pero no debemos de dejar de hacer nuestra comunicación personal y poder expresar nuestro sentimiento a nuestra familia. Con la ayuda de sus padres o encargado, necesito que me realice una entrevista a una persona mayor de su familia sobre los medios de comunicación, sobre la carta, la telefonía fija, los avisos radiales, y elabore un resumen de una página sobre los medios de comunicación, de acuerdo a la entrevista que usted realizó. Recuerda utilizar las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social. No discrimines hoy por ellos, mañana por ti. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Bendiciones.